buscas una casa con cash. Se te cocina te bañas. Mi gente linda de Las Vegas, aquí estoy en la entrega de la llave de Claudia Calisto, que está comprando su casa de inversión. Les voy a explicar todo lo que pasó con esta casa, porque Claudia tenía un dinero para comprar una casa cash, y la estrategia cuando nos sentamos con ella fue de cómo podemos comprar tres casas con ese mismo cash y cómo pudiera ganar el mismo dinero que iba a ganar con una sola casa cash, y iba a ganar más de $1,200,000 en patrimonio. Entonces, todo eso vamos a estar hablando acá. Si usted no nos ha seguido aún, denos ese like, compártenos, porque muchas cosas buenas vienen de ahí. Mira, de ahí llegó la hermana y el cuñado de Claudia Calisto. Estamos hablando de Joaquín y Edelina, que hace un tiempo atrás compraron, se sintieron tan satisfechos. Para que tú veas cómo salen las cosas, ellos recomendaron a su hermana, que tenía un dinero y no sabía qué hacer con ese dinero, y bueno, cómo le construimos ese patrimonio. De hecho, esta casa, estamos representando a la vendedora, también se le da un saludo a la vendedora, que todo salió muy bien. Por supuesto, cuando usted está queriendo vender, es una ventaja que nosotros tengamos tantos clientes, porque la casa sí estuvo un tiempecito en el mercado, y hasta que encontramos la persona ideal, le buscamos a esa persona para que también pudiera vender su casa. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y contenta. Mira, aquí está toda la familia, ¿verdad? Aquí están tus hijos, todo el mundo acá, toda la familia. Formaron parte de la remodelación de la casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aprovecha un comercial ahí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué? Concreto, estaco, pasto, pavers, todo lo que entra de afuera, de la escena. Todo lo que tiene que ver con landscape. Sí. ¿Y cuál es tu nombre y cuál es tu número? ¿A qué te pudieran llamar? Jason Martín, 702-927-5626. CK Masonry es la compañía, así se llama. Bueno, aquí lo vamos a dejar ese número en pantalla para que, si usted quiere concreto, landscaping, cualquiera de esas cosas, también hicieron súper buen trabajo acá alrededor de toda la casa. En este caso, bueno, ahorita vamos a hablar, Pedro, cómo fue la negociación. Es un mercado de compradores en estos momentos, donde es muy probable que usted va a tener un poco de costo de cierre. También aprovechamos, el aire acondicionado tenía un poco de problema y bueno, fue hablado, nuestra compradora estaba comprando con inversión. En vez de nuestra vendedora tener que reparar el aire acondicionado, nos dio dinero y eso se encargó Claudia y su familia de reparar el aire acondicionado, y ya tiene un aire acondicionado en una mejor condición. Entonces, esas son las cosas de una buena negociación, donde se llegó a un precio asequible para que dieran, y fue un total de $11,500 que se le dio a la compradora por tener que hacer todos los arreglos. Nuestra vendedora no tuvo que hacer muchos arreglos, que digamos, esto en beneficio al dinero para que ella lo hiciera a su forma, la manera mejor. Claudia, cuéntame, ¿contenta con tu primera inversión? Sí, contenta y feliz. Dos más por venir, ¿verdad? Primeramente Dios. Lo bueno que tiene esta casa es que también tiene un estudio, y también sí, están remodelando. Claudia llegó a la oficina y quería ver cómo podía multiplicar ese dinero. Ese es su principal objetivo, ¿verdad? ¿Cómo puedo multiplicar mi dinero de que no lo tenga en el banco ganando el 0.1%? Si usted va ahora a Wells Fargo o a Banco de América, los bancos más grandes, Chase, los bancos más grandes son los que te dan menos intereses si tú pones tu dinero ahí. Entonces, ¿dónde mejor poner el dinero que en bienes y raíces, que es donde los millonarios se hacen más millonarios? Y con esta estrategia que también yo utilizo y le doy consejo a todas las personas que vienen a comprar con el equipo de Juan Carlos Carrera, cómo lograr el patrimonio de más de $1,000,000 con el dinero que tenía Claudia ahorrado en estos momentos para invertir. Entonces, la estrategia fue de comprar tres casas con el 20%, y le quedaba todavía un dinero para arreglar cada una de las casas. En este caso, la estrategia de buscar eran casas con estudios que ya estén medio hecho. La casa se tiene pensado rentar entre $2,300 y $2,500, una casa con cuatro cuartos más un estudio. Por supuesto, una casa, cualquier casa con cuatro cuartos, fácil que en 2,500 se puede rentar. La parte tiene, van a ver en los videos por ahí, mira el patio que tiene, el frente que tiene, y también tiene el estudio que fue convertido en el garaje. Se tiene pensado rentar la casa en 2,500 más el estudio, rentarlo en 900. El pago de la casa en este caso es de 2,600, sí, que le salió con el mortgage. Eso estaría ganando por esta casa unos $900. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue la negociación.
tú para nosotros tenemos una reflexión que estamos representando de vendedor, de comprador, cómo la vendedora salió también agradecida y cómo también nuestra cliente también está satisfecha con la nueva adquisición. Bueno, desde que Claudia empezó a salir con nosotros, lo primero que estábamos haciendo era cómo poder generar más dinero, y obviamente eso nos llevó a poder buscar una casa que tuviese un estudio, y ahí es donde teníamos la oportunidad de generar un poquito más de dinero para atrás, ¿verdad? O sea, para cubrir el pago del mortgage y obviamente quedar un poquito de dinero disponible. Y bueno, ahí nos enfocamos, empezamos a salir, bueno, vimos esta oportunidad que ya teníamos en estudio, como estaba diciendo Juan Carlos, una casa de 4 cuartos, que también eso es una ventaja a la hora de comprar. O sea, si tienes una casa de 4 cuartos, obviamente la renta puede ser un poquito más cara que una renta de una casa de 3 cuartos. Pudimos comprar la casa después en 405 mil, tuvimos una contribución de parte de la vendedora de $11,500, que incluyó, bueno, parte de los costos de cierre, algunos costos de reparaciones que también, obviamente, ellos no tuvieron que hacer, pero bueno, dieron ese dinero en cambio, y bueno, ya Claudia lo hizo bastante rápido, también con la ayuda de la familia. Hubo muchas cosas que se ahorró parte del dinero de mano de obra, es una ventaja que también pudiste sacar, ¿no? Bueno, si estás buscando una casa de renta por 4 cuartos, sabes que tienes que compartir con el estudio, va a estar negociable por los $1,500. Estamos hablando de la Sahara y la Ikeido aproximadamente, para que tenga un área cerquita, muy cerca, a menos de 10 minutos del street, yo diría 7 minutos del street. Pues esa es la casa que le vamos a estar. Y si está buscando un estudio con $900 aproximadamente, pues también buscar, nosotros vamos a tener, vaya a nuestra página de Alto La Vega y le vamos a estar publicando la casa a Claudia. Claudia, cuéntame cómo fue el transcurso de... Mira, Claudia, miren eso, ¿verdad? Dale un like si buscas esta criatura. Tiene un like a eso ahí, porque vean las cosas más lindas. Entonces, sí, un like. Entonces, cuéntame, Claudia, ¿cómo fue la expectativa cuando llegaste a la oficina? Ahora que estamos entrando en primera casa, ¿cómo ha sido esa expectativa con el trabajo con el doctor Juan Carlos Carrera? Una experiencia muy bonita, porque cuando yo llegué por primera vez a su oficina, yo iba con la idea de comprar una casa en casa, pero usted me explicó cuáles me convenían, de qué forma podía invertir. Pero usted me dio la idea, usted me dio la experiencia que usted tiene. Es por eso que compré esta casa. Todavía me alcanza, literalmente, de todos más. Claudia está haciendo, con el dinero que le está prestando el banco, tiene una renta y está recibiendo dinero. Y así es como se hace dinero en bienes y raíces. Así es como se hace dinero en un tomando el dinero prestado a la gente, y eso salió de los bancos. Estamos hablando de hace siglos atrás, los bancos se dieron cuenta que utilizando el dinero de otros es que se podían hacer dinero ellos. Y es que es un tabú que nosotros los latinos llegamos aquí y no sabemos que se puede hacer eso. ¿Qué pasó? Mira, hasta niños están teniendo. Entonces, dígame usted, porque a veces nos toca, ¿no? Nos llegó un dinerito de algún lado, y si no vea la estrategia, yo voy a dejar un video para acá, dando una estrategia completa, muy parecida a la que le dije a Claudia. Si usted tiene un dinero cash, quiere invertir, ¿cómo? ¿Cuánto usted pudiera ganar? Porque va a haber un momento de aquí a 10, 15, 20 años, donde Claudia va a tener las 3 casas pagas, también va a poder sacar dinero de lo mismo que he hecho yo con mi plaza, sacado dinero de las casas, me ha hecho para comprar 2 casas más con el 20%, y es por eso que yo me puedo ser millonario llegando a este país. Yo trabajo con real estate, acá mis amigos le vamos bien también con el landscaping y con todo, pero no llegamos a tener nunca un patrimonio de más de 1 millón. Para que usted tenga una idea, si usted se quiere ser millonario en un día, se piensa que muy poca gente, dime tú cuánta gente ahorra $1,000 al mes. Pues sí, pero si usted es de los que afortunadamente sabe ahorrar y ahorra $1,000 al mes, si usted es uno de esos, le tomaría 83 años poder alcanzar $1,000,000. La única forma que yo lo hice en menos de 10 años fue invirtiendo en bienes raíces, haciendo la estrategia que acabo de decir. Y si Dios quiere, en menos de 10 años, posiblemente Claudia tenga su primer $1,000,000 en bienes raíces pago, o quién sabe más. Si yo digo, voy a vender todas mis casas, aquí tengo $1,000,000. Todavía no te pagas, fíjense, todavía no te pagas. Pero que el mercado siempre va creciendo, los bienes raíces siempre van creciendo. Claudia, cuéntame, con mi comunidad presentaste la primera vez, te dimos la estrategia, después estuve trabajando con Pedro, con el equipo de Macarón. ¿Cómo te fue con el equipo? ¿Cómo te trataste? Wow, de maravilla. Pero son unos profesionistas en ese aspecto, porque siempre estuvieron atentos a lo del problema, a lo de la casa, ¿verdad? Siempre Pedro y Johnny y el que me fue a enseñar las casas.
siempre estuvieron ahí bien atentos. ¿Pero sentiste que entre tantas personas hubo algún desenganche o viste que todo era bien? ¿Una persona al día que quería ver la casa, te sentiste que tenías tiempo para ver casas? Sí. Siempre estaba dispuesto cuando yo disponía del tiempo, lógico. Entonces ellos siempre estaban ahí. Y encontraste lo que estábamos buscando, ¿verdad? Lo que se planteó el primer día, eso fue lo que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Sí. Claudia es un ejemplo de una persona que vino a este país a emprender. ¿Tú de qué tiempo llevas en Las Vegas? 35 años. 35 años en Las Vegas. ¿Y originaria de dónde? De México, del estado de Hidalgo. Ahí, saludo a la gente de México, lindo, querido. Son muchas personas nos han llamado desde México y han comprado, de hecho, te digo aquí, entre Cuba y México son los dos países que más compran, pero en Sorto también tenemos gente de Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, todas esas personas lindas de Latinoamérica que nos están viendo, hasta Puerto Rico hemos tenido gente. Saludos a toda esa gente, porque aquí estamos con la misma visión, porque Claudio y yo no nos conocíamos. De hecho, la hermana de Claudio tampoco me conocía. Fue por un video como este, por Facebook, que nos vieron por primera vez, nos confiaron, y hoy, si Dios quiere, en 10 años te van a mirar. Primeramente Dios. Claro que sí. Y se trata de eso, de la confianza. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy de alto ingeniero. Pero ingeniero, tengo mucha gente en el equipo que estamos tratando de cómo llegar a este país, al igual que yo, Pedro. Estamos acá con ustedes, posiblemente, a mucha gente que tuvieron la suerte de entrar con una visa, o nosotros no, llegamos acá con este sueño, usando fronteras, y hoy por hoy hemos llegado escuchando a las personas correctas, y eso es lo que toma, escuchar a las personas correctas para que esto pueda pasar. ¿Algún consejo, Claudia, que te quiera dar a esas personas que todavía no se decían porque creen que las casas, saben cuándo bajan las casas, los precios de las casas? ¿Qué consejo le da a las personas que todavía están rentando y todavía no toman ese paso de vida? O ya tienen una casa, no quieren ponerse en una deuda porque los precios están muy altos. Bueno, yo les aconsejo de que pierdan el miedo, porque yo estaba igual de que yo siempre quería comprar otra casa, pero no me animaba porque qué tal si pierdo, qué tal si baja, o voy a perder el dinero que voy a invertir, pero no, francamente no es así. Anímense y si lo pude, ustedes pueden. Así mismo es. Muchísimas gracias por ese consejo. Claudia, ¿recomienda o no recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera? Yo recomiendo mucho a Juan Carlos y todo el equipo de él, porque ellos estuvieron atentos y cuando yo necesitaba el tiempo o yo tenía el tiempo, ellos estaban siempre atentos. Entonces yo los recomiendo, cuando quieran comprar una casa, háblenle a Juan Carlos y a todo su equipo. Muchísimas gracias. ¿Es primera vez que tengo una casa o ya tenía la propiedad en el pasado? No, gracias a Dios, yo tengo mi casa donde yo vivo y de otras propiedades, pero bueno, nunca había intentado comprar otra casa de inversión. ¿Cómo te sientes la experiencia en bienes raíces con otro rato en el pasado y con otro rato? Bueno, la verdad, pues sí, yo fui a ver a otro rato, pero siempre me dijeron que no, porque primera, yo no tengo seguro. Entonces siempre me ponían eso de por medio, entonces fuiste el único que me diste la confianza en decirme, tú puedes, vamos a hacerlo y mira lo que está pasando. Exactamente, porque la ventaja que nosotros tenemos es muchos bancos que cuando usted va a un realtor que solamente tiene un banco, nosotros tenemos varios bancos, cientos de bancos, que lo que hay que saber es qué ofrecen esos bancos con la necesidad que tiene acá Claudia, ¿verdad? Y puede ser diferente la suya, por eso es importante de que nosotros nos gastamos muchísimo tiempo sabiendo cómo funciona el mercado, cómo funcionan los bancos, cuál es el mejor banco para que usted haga su mejor inversión. Así que me siento muy bendecido, Claudia, de poderte ayudar a ti, a tu familia y que venga mucho más, ¿verdad? La verdad que te quiero decir gracias a Dios por darme esta bendición de poder ayudar a venir aquí. Le doy gracias a este país por darnos esta bendición de dar, no nos conocíamos, no, nunca nos habíamos visto, pero nos une algo en común. ¿Qué nos une? La gana de salir adelante. Y a veces nos hace falta a esta persona de decir, bueno, ¿quién es esa persona que le puedo confiar mi dinero? Le puedo confiar una tarea difícil, que le puedo confiar mi sueño. Gracias, Claudio, por darnos esa confianza y por hacer este sueño realidad, ¿verdad? Bueno, ahora sí le vamos a estar haciendo la entrega de la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Pues muchísimas gracias
Aquí, Claudia, esto es el mejor anillo de diamante, pero oro y diamante lo que usted ha hecho de tomar riesgo, venir acá, porque solamente venir a este país fue un riesgo, pero ahora estar comprando casas es el mejor riesgo, más bonito porque estamos llegando al sueño americano. Y esto es lo que representa esta llave, es el sueño americano. Muchas gracias. Gracias a usted. Y también tenemos la botella, pero usted tiene a la niña ahí, yo se lo voy a poner a ti, al niño ahí. Voy a ponérsela por acá. Y aquí está el diploma dorado, que es el agradecimiento de todo el equipo, la gente que está acá, los que están atrás de la cámara, y bueno, todos los que han participado que este sueño se haga realidad. Entonces ahora sí vamos a contar del 1, 2 y 3 para poder contar la cita. ¿Estamos listos? Sí. Uno, si buscas una dos, casa con tres. Si buscas una casa a comprar, su equipo siempre te va a ayudar. Si buscas una casa a vender, un buen servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carré, siempre da un servicio de primera. Si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carré, vas a encontrar el sueño americano. ¿Cómo que le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haber ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. ¡Chao!